tan viajera, amante de los viajes y tan seguidora de que el mundo es mucho más de lo que uno tiene aquí a su alcance y que es mucho más grande. Les tengo que confesar que cuando Periplo me propuso presentar a nuestra invitada esta noche, yo ya me había tropezado virtualmente con ella, porque realizando una pequeña investigación para un viaje que tenía previsto a Guinea-Bissau, conocí parte de su trabajo. Ella es Ana Boyer, una gran viajera, fotoperiodista y además antropóloga, que luego se convirtió también en antropóloga. Ella nos propone esta noche un viaje. Un viaje, creo, que no solo por el espacio, no solo por distintos países, sino también por distintas maneras de concebir el mundo. Y creo que eso es lo más interesante. Tenemos aproximadamente hasta las 9:15, así que yo tampoco quiero quitarle más tiempo a Ana. Y va a ser un poco ella la que nos introduzca de alguna manera el viaje que nos propone esta noche y que además vamos a poder ver unas imágenes fantásticas que ella misma ha ido grabando. Así que Ana nos hace una pequeña presentación. Sí, yo viajo a sociedades matriarcales que hay en el mundo. Entonces, os voy a explicar el porqué y qué es una sociedad matriarcal. Antes de emprender esta ruta de los últimos 10 años de mi vida, me planteé cuál era el sentido de la vida. Entonces, como una experiencia personal, me puse a viajar alrededor del mundo para conocer todas las religiones. Entonces las practiqué todas y siempre enfocando el aspecto de la mujer. Desde conocer una diosa en Nepal, hasta la ciudad de las viudas, hasta las novicias de clausura, las sacerdotisas. Y entonces me di cuenta de que la mujer era muy discriminada y quise saber si había sociedades en la que la autoridad de la mujer fuera reconocida de otra manera. Y me puse a recorrer otra vez el mundo, ¿no? Encontré que hay muchísimas sociedades matriarcales en las que esta autoridad de la mujer es reconocida por todos por la gestión de la economía, la ley, el bienestar. Los hombres reconocen que es una persona sabia y que sabe decidir en todas las cuestiones de la vida. Yo aquí os voy a presentar tres sociedades, la Bijagó en África, Guinea-Bissau, la Mosu en China y los Minangkabau de Sumatra en Indonesia. Todas son un poco diferentes, pero tienen algunas características en común, ¿no? Yo sí que os quiero decir que a mí el estudio de estas comunidades me ha cambiado la vida, porque podría decir que a la pregunta que antes ha lanzado Samuel sobre por qué hay sociedades más bélicas, más aguerridas que otras, con más guerreras que quieren dominar, yo creo que la respuesta está en estas sociedades matriarcales. Cuando digo matriarcal no significa que la mujer domine, es una autoridad que se parece más a la maternal. En estas sociedades son pacíficas, no conocen o conocen muy poco la violencia, porque han estado educados de otra manera. Yo creo que los parámetros en los que nos movemos nosotros partimos de una sociedad que se nos adoctrina, por decirlo así, con unos valores: quien quiere ser el primero, el que tenga razón, el que... No existe la idea comunal, no existe la idea de grupo y tampoco la idea de pacto. Y nos falta el sentido del arraigo con el ser. Nuestra sociedad está basada en el tener y no está basada en el corazón. Esta es una sociedad, la occidental, patriarcal, que existe, que los sentimientos no se manifiestan. La mujer habla en las instituciones, pero en la casa, muchas veces, en la casa, para mí, es el espacio político. Y la mujer en la casa muchas veces no habla con la suficiente fuerza, ni el hombre la reconoce. Y estoy hablando de Occidente, no estoy hablando de todo el mundo, eso es aún peor. En estas sociedades, cuando la mujer habla, tiene una dignidad que se aleja muchísimo de lo que es nuestra dignidad, porque para ellos es natural, hablan y son vistas, son reconocidas, están muy relacionadas estas comunidades con la tierra, porque nosotros nos hemos desarraigado de la tierra. De golpe, pues todo es cemento, ¿no? No hay
unos valores con la esencia de la vida, que es la naturaleza. Bueno, empezamos con la primera, porque si te parece sería ya así. Vamos a ir viendo, nos va a ayudar a ver las imágenes. Sí. Vamos con la primera. La de Bijagor, esta es de Guinea-Bissau. Aunque os parezca extraño, existen en el mundo sociedades donde las mujeres organizan el trabajo, gestionan la economía, el cumplimiento de la ley y gobiernan. Sociedades en las que su inteligencia es respetada por todos. Ana, este fue un viaje, un periodo de tiempo que tú pasaste en Villagos, en un archipiélago que está en Guinea-Bissau, y me decías antes que cuando tú fuiste allí no sabías que te ibas a encontrar. No, en realidad me hablaban de que esta era una sociedad matriarcal, pero es común en todas estas sociedades que están un poco alejadas, ¿no? Entonces no sabes hasta dónde la información es verídica. De hecho, llegué a la capital, a Bissau, y me dijeron, te hemos buscado una barca segura. Y yo pensé, bueno, pues una barca segura, y me encuentro una barquita con un motor y un capitán de barco, que la barca tendría 1,5 metros, 7 horas de Atlántico, como que aquello parecía, madre mía, que hiciera deporte de tercer grado. Y esta era la segura, a la vuelta tuve que ir achicando agua, o sea, que imaginaros, ¿no? Y me dejaron allí y la gente me llamaban la Blanca. Esto también es muy curioso porque nosotros, nuestra sociedad, no estamos acostumbrados a ser llamados blancos. Parece que ser blanco es un signo de fuerza, de poder, pero en cambio allí era un signo de... En estas sociedades matriarcales, no es que en este aspecto, con alguien de fuera tienen un poco de reserva, porque claro, había mucha colonización y entonces pues no interesaba, ¿no? Pero yo estuve en la selva viviendo con Quinta y Estebo, y yo le preguntaba a Estebo, ¿qué te gusta de Quinta? Y me decía, me gusta que no me hace pasar hambre, que sabe decidir las cosas de la vida, que me cuida. Y yo le preguntaba a Quinta, que es ella, le preguntaba, ¿y a ti qué te gusta de Estebo? Y me decía, su sensibilidad y su sexo, porque quien no hace el amor no es feliz. O sea, que tenían 3 hijos y cada uno pues tenían sus relaciones, aparte de la relación de pareja, que era una relación estable, pero bueno, Quinta tenía un enamorado que le preparaba la comida, y Estebo había ido a una población y había tenido 3 amantes, con lo que tuvo que intervenir el consejo de ancianas, ¿no? Estas son como cosas muy, muy curiosas, ¿no? La mujer tiene una fuerza que es la dueña de la casa, de la tierra, y es la presidenta de la asociación de mujeres que deciden todas las cosas de la aldea. También la ley, cuando hay algún conflicto, hay un grupo de ancianos y ancianas, hombres y mujeres, en este aspecto, y dicen pues que si alguien ha infringido la ley es que uno le dé un cachete a otro, por ejemplo. Entonces se hace, pues se le envía a cortar la paja, se le envía a hacer, bueno, cosas así, ¿no? Pues son comunidades muy pacíficas, y cuando les decía, pues en mi país pues existe la violencia, no me acaban de entender. ¿Fue fácil, Ana, porque tú me decías que pasaste un mes allí en Orango, sí, ¿no? Sí. ¿Fue fácil que se abrieran a contarte? Porque no sé si a ellos les sorprendía tu interés por su organización social. Sí, ellos me dijeron, yo les dije, les pedí permiso a las sacerdotas, que son las encargadas de decidir quién es la reina. Entonces les dije, mira, yo he venido, los espíritus de mi tierra me han enviado aquí para explicar cómo vivís, cómo funcionáis, cómo es vuestro sistema, cómo es vuestra vida cotidiana. Y entonces ellas me dieron el permiso, porque si no, no hubiera podido hacer nada. Se basa mucho en la espiritualidad, del animismo, y además tienen un Dios creador. Pero básicamente las mujeres, cuando llega la pubertad, pues digamos que el espíritu, los espíritus de los antepasados entran en ellas para explicarles que tienen que dirigir la familia, que tienen que cuidar de que todo funcione en la sociedad, tienen que cuidar también del marido, tienen que potenciar la vida en común, ¿no? Tienen que potenciar la paz, ¿no? en esta comunidad, ¿no? Tú hablas también de es una cosa muy curiosa, les recomiendo que visiten la página web de Ana, ¿no? Sí, sí. Que es anaboyer.com, ¿no? Sí, es un blog, sí. Un blog en donde ella tiene colgados todos estos vídeos y pueden conocer todo su trabajo.
contabas en concreto en el documental que hiciste sobre la etnia Villarroa, de esta especie de peleas o luchas entre los hombres, ¿no? Sí. Quería aprovechar que nos contaras esto, pero también que nos explicaras cómo lo viven los hombres, ¿no? Sí. Esto de vivir en una sociedad matriarcal. Bueno, es que en estas sociedades la gente, igual que nosotros, que nos pensamos que nuestra sociedad es la única que existe, ellos también repiten lo que les han enseñado, solo que yo creo que repiten con unos valores como mucho mejores que los nuestros, ¿no? Y ellos se sorprendían de un poco de lo que preguntaba, de lo que hacía yo, ¿no? Con los hombres hacían peleas porque los hombres eran un poco como niños. La pelea consistía en la playa. En esa sociedad y en otra, ¿no? Sí. Bueno, ahí no, ya no te digo, pero ahí desde luego sí. Y la pelea consistía en agarrarse con los testículos uno al otro y hacia abajo. Y el primero que lo pillaba hacia abajo con más fuerza es el que ganaba la batalla. Y entonces tenía que pagar a todo el grupo de hombres, tenía que pagar unos bidones de vino de la palma, y todo el mundo se emborrachaba y todos eran muy felices. Y también iban a pescar como... O sea, la vida transcurría de otra manera. Nosotros estamos llenos de obligaciones, somos aburridos. Todo es un peso constante, un deber. Aquello, bueno, yo me levantaba por la mañana, un mes de tiempo es como si hubiera estado 5 años allí. Me levantaba a las 5 de la mañana, todo, no pasaba nada, era una isla, o sea, pequeñísima. Yo, por ejemplo, un día fui a una población que hacían el ritual de la paja, que es este ritual de cuando pasa una adolescente a ser mujer, ¿no? Y en el camino teníamos que traspasar un río y yo iba con Estebo, de la Sera, que yo estaba con él, su mujer Quinta, y llegamos al río y había desaparecido la barca. Y yo le digo a Estebo, pero no hay barca para traspasar el río. Y dice, no, y veo que empieza a desnudarse. Y digo, pero aquí no hay cocodrilos, porque claro, yo, no, aquí no hay cocodrilos, digo, yo estaba horrorizada, o sea, estaba, y me dice, no, pues cocodrilo, no te preocupes, un poco más adelante. Bueno, acabé, naturalmente, él me llevó las cámaras y todo el equipo, y yo acabé, bueno, pasando, y luego me salieron todo de rojos por todo el cuerpo. O sea, todas estas situaciones, que ahora se cuentan con un marco para allí, es un poco un espanto, ¿no? Pero, bueno, tiene su lado entrañable, ¿no? Todo eso. Ana, vamos a seguir del viaje. Sí. Y vamos a dar un salto, vamos a irnos un poquito más lejos, sí, hasta China, sí, para que nos hables de los mozos, sí, y las mozos. Sí, sí, sí. Bueno, así vamos dando saltitos así muy por encima, pero... China, a orillas del lago Lugu, en que las hijas son bien recibidas. Un regalo que hace a la familia más grande y poderosa. Entre las provincias de Yunnan y Sichuan vive una pequeña comunidad, los Mosu, donde las mujeres administran los bienes, organizan el trabajo y gobiernan. No existe la figura del marido. Ana, ellas en China, donde las hijas son bien recibidas. Sí, es una sociedad bastante sorprendente. También, como en la de los Villago, es un poco complicado llegar hasta ella, pero viven familias de hermanos y hermanas, comunidades que son, se abastecen económicamente, y las mujeres llegan a la pubertad y hacen también un ritual. Se les da una habitación en la que reciben las visitas de amor. Estas visitas de amor son libres, y de la familia, no tienen ningún contacto con la economía, y ellas pueden escoger si son relaciones cortas o son relaciones de años. Pueden tener hijos que vivirán en el clan de la matriarca, y ellas pues son libres de romper con esta relación o continuar. El padre no tiene ninguna importancia, es decir, tiene un papel absolutamente secundario. Esto es bastante sorprendente, a mí me sorprendía muchísimo este rol tan diferente, o sea, este cambio cultural que nuestra sociedad, el padre, la economía, y aquí es totalmente diferente. En realidad te hace plantear
qué es lo que nos están enseñando, porque si hay sociedades en que es el reverso de la nuestra en algunos aspectos, pues tendríamos que verlo con otros ojos, ¿no? Todo. A mí esto me sorprendía. La matriarca es una figura que se escoge porque es la más hábil, no es ni hereditario, ni es porque es la más hábil en dirigir al grupo, y cada persona del grupo ya sabe, según la cómo es cada persona del grupo, y pues lo encamina hacia las cualidades, potencia las cualidades de cada una de las personas del grupo, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Ya os he dicho, para llegar a las comunidades de más arriba, esto está en el lago Lugu, a casi 3.000 metros, tenías que subir con una mula, bueno, por unos precipicios horrorosos, que a mí me dijeron que me traían un caballito para subir, y yo dije, bueno, eran caballos ponis pequeños, y me trajeron una mula gigante, luego todo el camino abrazada a la mula, porque ibas andando unas 5 o 6 horas más para arriba, ¿no? O sea que han conservado en esta repetición muchas cosas de esta esencia matriarcal, ¿no? Sociedades muy pacíficas, que yo les preguntaba, por ejemplo, a la matriarca, ¿qué es para ti la felicidad? Y la persona que tenía que me traducía me decía, te he preguntado, no le preguntes esto porque es muy intelectual, ¿no? Viven en la misma esencia de la vida, la parte sencilla de la vida, ¿no? La matriarca miró el cielo, era de noche, miró las estrellas y me miró a mí. ¿Cómo quiero decir que es esto la felicidad, no? O sea, no, nosotros con nuestros esquemas y con todo organizado y todo controlado, nos olvidamos del ser, que es lo que es más importante, ¿no? Y vivimos en el tener, ¿no? Es que estas sociedades te hacen volver a ti, ¿no? Y por eso son tan importantes. Y antes, pues me preguntan, ¿esto continuará, se extinguirá, no? Y yo creo que difícilmente, porque son mucho más profundas que la nuestra, ¿no? Viven en otro paradigma, ¿no? Y esto a veces, siempre que lo explico, pues la gente se queda muy sorprendida, ¿no? Porque les enseñan otros valores. Nosotros vivimos en una constante, los niños son educados pues como en una guerra, ¿no? Esto es lo bueno, esto es lo para ti, todo, siempre en el individualismo, la falta de sentimientos, ¿no? Y aquí estas sociedades comunitarias y el arraigo a la tierra, a los bienes, un poco son sociedades agrícolas en su mayoría, que es más fácil manejar. Te quería preguntar, Ana, ¿quién juega el rol de transmitir esos valores de una generación a otra? Me imagino, entiendo que también las mujeres, no lo sé. ¿Los hombres participan de alguna manera en la educación de los niños? En este aspecto, el padre no es el que los educa, porque el padre es una figura absolutamente que no tiene importancia. Es el hermano de la madre. El hombre tiene dos papeles. El papel de tío de los hijos de la hermana, que ahí sí que tiene un papel importante, y el padre, como padre de los hijos de su enamorada, y no tiene ningún papel importante. Entonces, el tío es el que hace este papel de educador. De todas maneras, todos los tíos y todas las tías actúan como también madres, como educadoras, ¿no? No es solamente una madre, ¿no? Es como comunitario, sí, digamos. Sí, y a mí otra cosa común de estas sociedades es que, por ejemplo, entre los Mosu, yo le pregunté a Pimalamu, que es una, bueno, dos enamorados que conocí, les pregunté, ¿vosotros si una relación, por ejemplo, se rompe, no sentís rencor? ¿Cómo lo vivís esto del enfado y de aquello que dices, se ha roto y tal? Y entonces tardó un rato en contestarme, tenía 24 años esta chica, y me dice, rencor, yo he oído hablar del rencor, pero nunca lo he sentido. O sea, las emociones negativas no están bien vistas. Entonces, esta visión de la vida es tan diferente de la nuestra. O sea, si tú eres educado con valores positivos, tú te acostumbras a mirar la vida de otra manera. O sea, estás en profunda relación con la naturaleza. Esto es una manera de vivir que nosotros no tenemos. Entre la etnia Villagos y la etnia Mosu, sí, hay una similitud, y es que viven en lugares más o menos aislados. Quiero decir que uno es en lo alto de una montaña, otro en una isla. ¿Crees que estas sociedades son vestigios de un pasado o por el contrario es algo que nos ilumina el camino hacia un futuro diferente? No sé. Yo creo que
Sí, yo creo que, claro, a mí me gusta, como antropóloga, me gusta hablar de lo que yo conozco, de lo que yo he vivido, ¿no? Yo creo que los matriarcados no solamente están allí, sino que forman parte de la especie humana. Es decir, aquí entre nosotros están los matriarcados, porque los matriarcados son formas atómicas de comportamiento que puede tener una familia o puede tener una mujer, sean los matriarcados reconocidos o no. Aquí una familia, una matriarca no es reconocida, lo cual no quiere decir que no existe aquí, es decir, no están ahí, están aquí. Yo creo que iluminan esta forma de comportamiento y cuidado, cuando hablo de la madre, hablo de la buena madre también, porque aquí puede haber un error. La madre patriarcal es la madre manipuladora que quiere el bien, que quiere, que no hace subir la personalidad de cada uno de los hijos. Estoy hablando de una matriarca, que es otro concepto, que es un concepto generoso de la vida. Matriarcado viene de mater, que es en latín madre, y arche, que quiere decir el principio. Dominio, principio, dominio, el significado de los principios, o sea, al principio las madres, ¿no? Entonces, yo creo que en un pasado, bueno, está documentado con las diosas de la fertilidad de los antiguos, se han rescatado 30.000 figuritas que era la mujer, era el elemento que estaba funcionando en las casas, ¿no? Porque las casas, en realidad, la casa es el espacio político, nos hablan de la política, de las instituciones, pero yo me digo, ¿no es la casa el espacio político donde se maneja la energía de la vida? Pues esto, la casa, que la mujer siempre está relegada a la casa, es que, ¿por qué no se ha valorado esto? Cuando yo digo que el hombre no reconoce a la mujer, es porque el hombre no reconoce a la mujer en nuestra sociedad. O sea, por eso vamos como vamos, porque reconocer la profundidad de la mujer no es que la mujer se vuelva como el hombre, sino que la mujer tiene una esencia y tiene unos valores mucho más factistas y hay que aprender también. Y el hombre tiene otros valores. Hombre y mujer somos complementarios, pero es inútil querer ser unos más que otros. Vamos a continuar el viaje y ahora nos vamos a ir a Sumatra a conocer a la etnia, a ver si lo digo bien, Minangkabau. Un día está aquí, sí, que es difícil. Minangkabau. Sí. Donde también hay patriarcado y donde lo hablaba antes. Hay un lugar en el mundo donde las mujeres heredan la tierra. Un lugar donde la casa y los bienes de la familia pasan de madres a hijas y el linaje lo transmiten las mujeres. Un lugar donde el consenso es la base de la sociedad y la naturaleza una maestra que guía. Justo lo que estabas hablando, ¿no? Sí, el pacto, sí, el consenso. Sí. Y te quería decir, porque lo hablábamos antes, al contrario o a diferencia de las dos anteriores, la Minangkabau es una etnia, una comunidad muy extensa, muy grande, muy numerosa, ¿no? Sí, son 4 millones, es la más grande del mundo. Y esta se llega fácilmente porque solo tienes que ir a Sumatra. Bueno, previos 3 vuelos larguísimos, ¿eh? Te pasas un día viajando, pero eso es lo de menos, porque llegas bien, ¿no? Y en esta sociedad, que es la última que he hecho, bueno, no, la última la hice en Perú, pero esta aún no he escrito sobre ella. Esta sociedad, la maestra, ellos tienen un proverbio que dice, los granos de el arroz cuando crece, crece hervido, pero el peso de los granos lo hacen curvarse. Y esto es como una visión de la vida misma, ¿no? Que cuando somos jóvenes tenemos orgullo, arrogancia y después pues nos vamos calmando, ¿no? Por eso tenemos que mirar la naturaleza, el crecimiento de la naturaleza, todo, ¿no? La naturaleza es una maestra que guía. Esto es común en todas las sociedades matriarcales. Y en esta, es curioso, pero porque la mujer es la heredera. Estamos en una sociedad musulmana. Los Minangkabau son musulmanes. Antes ya hemos hablado de los musulmanes. Cuidado con los musulmanes, porque hay que mirarlo también en profundidad. Esta sociedad es musulmana. La mujer hereda la casa, la tierra, ellos le llaman la pusaka, que es la herencia alta. El hombre recibe la herencia baja, que es la herencia que se forja en la familia. O sea, todas las joyas, las casas, todo lo tienen las mujeres. Yo les decía a ellas, oye, pero vosotros sois poderosas con todo, ¿no? Y ellas me decían, ¿poderosas? ¿Qué quieres decir poderosas? Y yo decía, sí, sí, pues tienes esto, esto, esto. Es que nosotros, para nosotros el poder es llegar a acuerdos con los hombres en todas las cuestiones de la vida.
Claro, esto te rompe todos los esquemas, porque ya puedes decir tú lo que pasa ahora somos poco pactistas lo que está pasando ahora en España. Yo soy catalana, entonces, bueno, claro, es un drama esto. Pero, ¿por qué? Porque en esta sociedad también acaban los niños, cuando son pequeñitos, van a la escuela y les dicen no puedes estar más de 3 días enfadado por el bien de la comunidad. Hay que sentarse a llegar un pacto. Claro, es que ya no son como nosotros. ¿Nosotros qué nos han dicho? El primero de la clase, el más guapo, el más no sé qué. Claro, si te dicen esto, claro, la respuesta es somos agresivos porque nos han enseñado a ser agresivos, nos han adoctrinado. ¿Cómo se forja la identidad? Sencillo, con la memoria genética de los antepasados, con la familia, con la escuela, y nos queda un trocito de espacio muy chico para ser lo que somos. Pero ni siquiera a veces nos rescatamos de nosotros mismos. O sea, tenemos poco espacio para ser, pero intentemos ser. Claro, y eso es muy difícil, porque como vemos siempre en las mismas sociedades, yo lo que intento, que ya es como una misión de vida, es enseñar estas, porque está lleno el mundo, yo no doy el abasto, que hay muchísimas y todas tienen elementos comunes, elementos igualitarios, porque a veces me dicen, ¿tú qué quieres? Que las mujeres manden, en absoluto, el auténtico matriarcado es que el hombre y la mujer van de la mano y son complementarios, solo que en algunos el hombre es como un niño, o sea, ¿y qué pasa? Si se llevan bien, y en otras no, en estas son, deciden entre los dos y deciden con el corazón y con la razón. De uno y con el corazón y la razón del otro. Fantástico. O sea, esto es magnífico. Apuntabas un elemento, porque antes también en la intervención de David se habló de religión. Sí. Apuntabas el dato de que es en un contexto musulmán y ellas mismas son musulmanas. Sí, ¿no? Sí. ¿Es una historia de resistencia la de los matriarcados, del matriarcado en concreto de las mujeres minangkabau? ¿O es una historia de tolerancia, de respeto? Es una historia de... los minangkabau tienen una vida mucho más antigua que los musulmanes y que llegaron en el siglo XIII. Los minangkabau estaban 3.000 años antes de Jesucristo. Son pactistas. Entonces, a lo largo de diferentes guerras, se los han querido comer. Y no lo han conseguido. Lo único que han conseguido es este sincretismo en que ellas heredan. O sea, que no está mal el resultado. De todas maneras, el gobierno indonesio, que es laico, hace presión para que la mujer vuelva a que sea la madre de la casa. Pero bueno, esto es la presión del Estado y también la presión del Estado musulmán, que es un poco más fuerte que antes. De momento no la han conseguido. Y no es una cosa de resistencia, es que ellos repiten lo que siempre han repetido. O sea, es como si tú eres de una manera y te vienen de fuera, que cambies un poco, bueno, puedes sincretizarte, pero tú continúas con tu profundidad. Y sobre todo que yo creo que el arraigo de estas culturas es el amor. Y eso es un adelanto, porque cuando el arraigo de una cultura es el amor y es el corazón, es difícil que se desmonten, porque la nuestra vuela en el aire. Nosotros no nos arraigamos en nada. Todas estas sociedades están arraigadas en la naturaleza, en la tierra, en la comunidad, en el bien común, en la igualdad o complementariedad entre hombre y mujer. A veces son, aquí son los musulmanes, pero en la Vishagot pues son espíritus de la montaña, los espíritus del agua, de la tierra. Y claro, a nosotros nos parece muy ridículo, pero así nos va también, ¿no? Con las mujeres minangkabau llevaste a cabo también una experiencia, sí, que me gustaría que nos contaras, sí, que es la de llevar a un pequeño grupo de personas. Yo lo definía antes, no sé, un viaje antropológico, quizás, sí, sí, fue así. O turístico antropológico. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la he hecho ahora en julio, porque siempre me decían, va, queremos ir contigo. Yo, claro, no puedo ir con nadie hasta que no sé de lo que hago, ¿no? Y entonces me propuse hacer este viaje con un grupito de 6 personas. Y lo hicimos y fue magnífico, porque los minangkabau te reciben, lo que decía del amor, te reciben con amor, no con hospitalidad, que eso también, sino que te reciben con una abundancia y una generosidad, que tú te sientes empequeñecido y adentrada. Las mujeres te reciben con una dignidad, son musulmanas y van tapadas, te reciben con una dignidad de mujer, que nos falta y lejos, a mí la primera vez, es increíble, y son tan generosos. A mí, como yo, a mí ya me conocían, todo el grupo que iba conmigo, es que no parábamos de que nos invitaban o no, o sea, pero cuando te invitan allí, te invitan a comer, te invitan, te dan amor, o sea, que es mucho más que hospitalidad, ¿no? Te hacen sentir, y el grupo, pues fue muy bien, fue una experiencia para ellos también, claro, se sorprendían, nos invitaron a una boda, parecíamos los padres de la novia,
O sea, imaginaros, ¿no? Estaban contentísimos porque son muy curiosos y ellos también te preguntan, ¿no? Y sienten curiosidad porque tú sientes curiosidad por ellos, ¿no? Entonces es como... Y la gente se quedó, yo creo que muy impactada, y yo también. Pero hubo algo que sí que me chocó, y es que el grupo me decía, es que tú piensas ya como ellos, como... Sí, porque yo a veces les decía, no, pero no veis que nosotros somos un pequeño clan y ellos nos... Pero, o sea, yo creo que es difícil de decían, tú vas demasiado rápido para nosotros, déjanos aprender poquito a poquito, ¿no? Porque era una sociedad tan diferente y ellos se sentían tan acogidos que no asimilaban. ¿Y no te da miedo? Bueno, nosotros vivimos en una comunidad turística, ¿no? Y conocemos de los efectos que también en ocasiones pueden ser nocivos, ¿no? para las culturas, ¿no? ¿No te da miedo que estas comunidades puedan sufrir, digamos, si se convierten en un atractivo, digamos, turístico? Sí, entiendo que tu grupo es un grupo pequeño, pero ¿has reflexionado sobre esto? Sí, perfectamente, porque además pienso continuar haciéndolo, porque yo creo que es buenísimo que se conozcan, porque nosotros vamos, a mi manera de ver, viajamos por esta vida con pocos valores, ¿no? Entonces, la oportunidad de ver cómo son, más que de ver o de que yo explique, de compartir, porque lo que hicimos con este viaje de 6 personas fue compartir muchísimos momentos, porque no tenía una persona que los traducía, pero es que es el compartir, no hacen falta tantas palabras. Somos una panda de intelectuales y tantos esquemas, solo estar, compartir, o ver lo que hace el otro, o estar a su lado sin hablar, porque ¿por qué vas a hablar? No hay tanto que decir, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos falta y a lo mejor sí que es un peligro para estas comunidades, bueno, de 6 en 6 tampoco no llega muy lejos, pero sí que puedes pillar algo, ¿no? Puedes, la especie aprende por imitación. Nosotros aprendemos por imitación de lo que hemos vivido. Pues si imitamos cosas mejores, nuestro nivel espiritual, la sutileza de nuestra alma será mayor, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, si te acompañas de gente baja, gente basta, por decirlo así, agresiva, tú te vuelves, o sea, somos débiles, nuestra especie, ¿no? Claro, entonces tú tienes que tener un pensamiento positivo, tienes que dirigir tu vida de otra manera. Y cuando vuelves, ¿no? Porque me imagino, ¿no? Pasar temporadas largas en un mundo, en una sociedad en donde los valores no son los mismos que los nuestros, ¿no? Y de repente vuelves aquí, no sé, cuéntanos algo, ¿no? ¿Qué impacto? No, el último viaje, en febrero estuve, que no está, estoy escribiendo el guión, estuve en Perú, en la Nación Quero y los Huilos, son dos comunidades igualitarias, pervivencias de las culturas incas, muy antiguas, y en las que funciona la energía masculina y la energía femenina, la reciprocidad, ¿no? Todo funciona y todo lo dirigen hombres y mujeres. Chamanes, todos estás a casi 4.000 metros de altura y todo tiene su espíritu, los apus de las montañas, los ríos, todos están relacionados. Las parejas, por ejemplo, puede ser chamán y chamán en médicos. Yo allí me pilló el mal de altura en un lugar perdido, bueno, en la Nación Quero, que, bueno, pensé que me moría. O sea, cuando digo que pensé que me moría, es que mis pensamientos, bueno, el pulso se me paraba, luego me contaron, yo estaba desvanecida, yo ya veía como pensamiento, cuando tú te vas a morir, yo lo había vivido, cuando tú te vas a morir, no tienes tiempo de despedirte, tienes trabajo en qué hago yo ahora, cómo me lo hago para irme, ¿no? Entonces yo me sentía como agobiada de cómo, de verdad, que eso, lo explico en clave de humor, pero pensé que me estaba muriendo de verdad. Bueno, entonces vinieron pues un chamán y me hizo tres rituales, el ritual de limpieza, porque tú cuando tienes un susto, ellos llaman un susto, cuando tienes miedos que tienes, o pues que tienes pues inseguridades, o tienes las mil cosas que nos pasa cuando estamos pues bajos de energía, ¿no? Pues tienes que limpiarte, entonces con las hojas de la coca y con azúcar te hacen respirar aquello. Esto fue el primer paso, pero me dio tan mal que continuó con el siguiente paso, que es hablar a los apus de las montañas para que nos ayudaran, porque me dio, ya os digo, se me iba el pulso, estaba muy mal. Y el tercer paso, que ya considero que era el último paso que podía hacer,
es hablarle a mi alma que ya había salido del cuerpo. O sea, cuando tú te, teóricamente te estás muriendo, el cuerpo ya no responde, mi cuerpo ya estaba desvanecido. Entonces él habló al alma, y habló al alma a través de las muñecas y a través de la cabeza. Entonces le dice al espíritu que ha salido, porque ya no le interesa el cuerpo, que decía, cabrón, esto es nada, vuelve al cuerpo porque no ha llegado la hora, si es que no hubiera llegado la hora, entonces es lo que hizo. Pero yo me... y entonces yo empecé a encontrarme un poco mejor. Y así pues fui mejorando, ¿no? Desde luego. Y no había nada de médicos, porque si tú no podía bajar tampoco, no había coches para bajar, no había ningún elemento. Quedé impactada en esta sociedad en relación a la medicina, ¿no? Que ellos dicen, la medicina nosotros no la utilizamos, solamente en casos, bueno, muy, muy, muy de tanto en tanto. Porque una persona cuando está enferma hay que hablarle al alma, no al cuerpo. El cuerpo obedece, pero el alma es el que, si tú sanas el alma, el cuerpo obedece. Bueno, toda otra filosofía de vida que es muy interesante. Bueno, yo claro, yo lo cuento desde la teoría en este caso, como lo otro tampoco, porque todo han sido vivencias muy, muy personales, sino desde pasar por la situación, ¿no? Bueno, si te parece, ahora vamos a darle oportunidad a la gente a que te puedan preguntar o comentar. Creo que, que, bueno, que ha sido muy, es muy estimulante, ¿no? lo que Ana nos cuenta. Sí. Por aquí tenemos una pregunta. Pablo. No, yo quería hacer dos preguntas. Una, la que te hizo Pepe, que no respondiste, creo, que cómo es el regreso cuando estás en esa sí. sociedad, cuando regresas, ¿no? Bueno, esa es una, y estaba la segunda, y ya la pasó a ti. Y la segunda es cuando has hablado de las sociedades que reciben a extranjeros, ¿no? Algo que también pasa mucho en África, creo que es antropóloga. Según tú, ¿cuál es el, no sé si en base a antropología o en base a la filosofía, no sé, ¿por qué unas sociedades reciben al extranjero y le dan la bienvenida y otras sociedades lo rechazan? Pues, ¿hay alguna causa que tú creas para que esas sociedades actúen así, de una manera u otra? Bueno, depende de la sociedad. Por ejemplo, en las que yo conozco, en la Villagó, son un poco reticentes, son secretistas, porque han vivido la colonización. Entonces, digamos que los blancos son un signo de dominio y de poder. Y ahí es cuando te tienen un poco de distancia. Pero bueno, cuando tú también, cuando viajas solo y te ven que vas de buena fe, esto lo ven mucho esta gente, no puedes mentirles. Nosotros sí que tuvimos estrategias, pero esta gente no les puedes mentir porque te calan a la primera, si no cuentas la verdad. Y en cuanto a... ¿El impacto cuando vuelves? Cuando vuelves tienes un impacto. Yo, por ejemplo, de la última, que es la del febrero, que esto es un... que está un... A ver, que no hemos entendido bien el sentido de la vida, y que yo ya lo empiezo a entender después de... llevo muchos años, ¿eh? El sentido de la vida es, sin ninguna duda, el amor y el compartir. Es lo único que funciona. En el momento en que esto se enseña, pero no desde la religión, no desde la religión, ahí está el fallo, porque la religión es patriarcal, es la religión es del libro, que todas son buenas en la base. Lo que pasa es que han sido desvirtuadas en la gente que las ha proclamado. En el momento que entendiéramos profundamente esto, desde una visión mucho más laica y mucho más espiritual, y lo hiciéramos practicar, desde el momento que existieran comunidades quizá más pequeñas que se pudieran manejar, que hubiera una otra manera de enseñar otros valores, nosotros no seríamos lo que somos, porque vamos, yo iba muy perdida de la primera, y cada vez entiendo más que la única manera, lo único que nos puede salvar es volver al amor y volver al sentido comunal de las cosas, y volver entre hombre y mujer a la igualdad y a la complementariedad. ¿Por qué va a ser ¿por qué no puede ser un hombre como un niño? ¿O por qué no puede ser? O sea, ¿por qué tiene que ser estos valores del hombre y la mujer? ¿Por qué no los podemos cambiar si en algún lugar funciona bien y en otro? ¿Y qué más da? ¿Por qué tiene que ser uno más que el otro? Pues yo creo que no, que tanto da. Lo importante es que nos sepamos entender y que nos lo pasemos bien y que no seamos tan dramáticos con todo. Hola, sí, buenas noches. Hola. Bueno, gracias por esta exposición.
Pero aquí en Europa también podríamos tener a lo mejor alguna una especie de matriarcado. Yo no sé si en el País Vasco, que ya quizás sea la sociedad donde la mujer se valora en este tipo o en este aspecto, y yo no sé qué opinas de este. Sí, te lo puedo contar, he estado en el País Vasco y además tengo una larga experiencia en Galicia, que son, tienen también una. Yo le llamo eso en comparación con las sociedades que yo he conocido. Conozco la gallega de muchísimos años y la vasca la estoy estudiando, o sea que yo le diría que, yo te diría que me cuesta un poco generalizar, pero que en muchos aspectos son un falso matriarcado. Es decir, la madre, cuidado con la madre. Yo digo, en algunas sociedades la madre es el centro, pero estoy hablando de la madre, de la buena madre. Cuidado con la madre manipuladora, que eso es muy patriarcal, es a la manera patriarcal. Es decir, nosotros hemos, la mujer ha aprendido que siendo como el hombre, jugando sus mismas cartas, le va mejor. Y claro, no, tiene su parte de razón, pero ahí es donde yo le llamo un falso matriarcado, porque no es nada más que un patriarcado a la inversa. Y yo he vivido muy de cerca el peso de, de una madre manipuladora, de una matriarca que no es una persona generosa que mida bien común. Que esto es muy, o sea, en política los políticos más malvados se quedan cortos con la visión de una madre perversa. Fíjate lo que digo, yo soy mujer, y es muy doloroso decir esto para mí, pero tengo que decirlo porque puede pensarse que estoy defendiendo a cualquier madre. No, cuidado. Y en estas comunidades, en la me acababa de decir, la buena madre, porque ellos esto lo tienen muy claro. Y hablamos de la madre casi machista, ¿no? Es que es un poco delicado este tema, pero hay muchos años de patriarcado encima, que hay muchos valores que se han imitado. Y esto es así. Y, bueno, pues que hay que aprender, ¿no? Había una cuestión por allí, ¿sí? No, por ahí había una. Primero, luego te paso. Hola, buenas. Yo quería decir que soy gallega. Y, ah, mira, sí. Sí. Y referente a lo del matriarcado que sí, tú dices, sí, en un principio era obligado. Era obligado porque vivíamos en una. Marchaban, sí. Vivíamos sometidos. Sí. La Inquisición, etcétera, etcétera. Y luego, lo que pasó en el 19, que Galicia prácticamente se quedó sin hombres. Sí, tanto, tanto. De hecho, sí, la primera concentración parcelaria que se hizo fue en Galicia, para que la mujer pudiera tener tiempo de cultivar sus terrenos, que a lo mejor tenía 1 o 2 kilómetros, ponerlos delante de su casa, porque no solo tenían que laborar, sino cuidar a los hijos y alimentarlos. El matriarcado en Galicia fue por necesidad. Sí, pero esto yo le doy mucho valor. Y ha dicho que generalizar es algo que no me gusta. Pero esto pasó en toda España también. En Guadalajara, el Reino de León, sí, lo mismo. O sea, los hombres por situaciones económicas salían a buscarse la vida. Y la mujer quedaba con la casa, con el campo, con los hijos. Con los campos, sí, con los campos, sí, que quedaban lejos. Sí, 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 sí. O sea, yo esto cuando hablaba antes de que el matriarcado estaba aquí, pero yo diferencio, depende de la familia y depende del grupo social. Hay familias que este matriarcado era muy patriarcal y otras que no. Lo que te quiero decir es que es cierto lo de que son matriarcados disfrazados, porque cuando venía el hombre, quien mandaba era el hombre. Es decir, ellas tenían que hacer el papel pues, que le tocaba hacer, que era criar a los hijos, tener los terrenos y comer. Se pasó mucha hambre. Y no sé, en el principio del siglo XIX, XX, sí, cuando sí, empezaron sí, la inmigración, entonces cuando los hombres venían, o se iban en un barco a 6 meses y venían, quien siempre mandó, es una sociedad machista. Pero cuando hablaba yo de la falta de reconocimiento, en eso, en este aspecto, el hombre no reconocía que la mujer era una matriarca. Sí. Eso es el fallo. Que el hombre no la reconoció nunca y ahí hubo muchas matriarcas. En esta época yo he estudiado España en, bueno, diferentes
y yo se me pone la piel de gallina de las matriarcas, sí, el mérito sí, que sí. tenían, y después esto que dices tú, venía el hombre y parecía que nada, pero eso es una falta de reconocimiento del hombre y exacto. también la mujer, la voz de la mujer en la casa. Sí, pero... ¿Qué pasa? Es difícil, yo lo entiendo, que es difícil. Sí, solo esto, una puntualización. Cuando ya se puso España bien, pim, pam, pim, pam, Galicia pasó a ser un... Vamos, el hombre, mucha represión en muchas casas gallegas. Es decir, él era el que mandaba, era el que entregaba el dinero en casa y era el que mandaba. Y eso durante mucho tiempo. Hasta que, gracias a Dios, ya mandan los dos. Gracias. Gracias, había, había una pregunta en otro. Sí, era un par de cositas. Dice, parte de la antropología dice que realmente las sociedades matriarcales no han existido, pues en el sentido de ser estrictamente igualitarias. Entonces, la primera pregunta sería, de las todas las que has tú investigado y has visitado, que me parece interesantísimo eso que de ir a visitarlas y sentirlas, sí. ¿cuál consideras tú que ha sido la que te ha dado la percepción de la mayor igualdad entre hombres y mujeres? Sobre todo porque la primera sociedad que has presentado en el vídeo, y cuando hablabas de que los hombres eran como casi que niños, digo, bueno, pero vamos a ver, las responsabilidades de la vida van a recaer ahora hacia la mujer en vez de estar repartidas, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería relacionar también con eso, ¿en qué sociedades has sentido tú que los roles de género, de ser hombre o ser mujer, estuvieran más, no enfrentados, sino tan extremos, sino más diluidos? ¿En qué sociedad has sentido que ha habido como un reparto de rol entre el varón y la hembra, en el sentido de que estuviera más difuminado o más flexible o más fluido de un lado hacia otro? Bueno, primero decirte que yo insisto en llamar matriarcados a estas sociedades con toda la alevosía que pueda parecer, porque matriarcado no es lo contrario de patriarcado, eso no, ya lo defino para explicarlo, ¿no? Sino es otra manera diferente de organizar la vida, no es un lugar que las mujeres manden, no, y eso no existe, pero sí existe esta otra versión de una idea mucho más igualitaria o en cualquier caso esto que dices de que los bisabuelos, los hombres son como niños, bueno, son como niños, pero ¿en dónde está el problema que sean como niños? En la última, esta del Perú, son muy igualitarios, en los Minangkabau también, funcionaban con las decisiones entre los dos. Pero le damos mucha importancia al igualitario y quizá lo igualitario no es la palabra adecuada, sino lo complementario. Si tú estás en una sociedad en que se maneja bien la complementariedad entre los dos, y no me gusta demasiado lo de los géneros, ¿no? Porque yo creo que todos somos personas y entonces pues que tendríamos que volver a ser más simples en esto, ¿no? Pero que tendríamos que romper algunos esquemas de quién es más y quién es menos. Esto es muy patriarcal, de decir, porque es más o es menos o no. ¿Y en sociedades donde has visto tú que a lo mejor está potenciado un tercer género o un cuarto género? ¿Has tenido referencias? Sí, por ejemplo, bueno, es que hay más. En México, por ejemplo, los homosexuales, las marimachas, los hombres, los travestis, pues estaban muy bien considerados, porque, bueno, por ejemplo, el travesti era muy querido por la madre, porque muchos eran modistas, por ejemplo, y eran muy apreciados socialmente, porque ellas decían, la vida los ha hecho así, o sea, si son así, pues es lo que hay, o sea, esta idea de es lo que hay, y el respeto es muy importante, y parece que no, esto en Juchitán, en el sur de México, pues eso, y allí sí que están como en guerra, un patriarcado y un matriarcado, porque los hombres tienen un espacio y las mujeres el otro, y están como siempre pues en esta lucha, ¿no? Pero allí, en cambio, toda esta guerra de sexos que aquí parece que ya hemos prosperado y tal, pero allí es una cosa natural, ¿sabes? Gracias. Yo quería hacerte una sí. última cuestión, si no hay ninguna pregunta. Ah, sí, allá al fondo tenemos una pregunta. Hola.
Bueno, buenas noches. Yo quería preguntar cómo se gestiona el tema de las relaciones. ¿Cuál es la edad mínima de casamiento de las mujeres o de las niñas? Y sobre la escolarización, como son comunidades muy pegadas a lo rural, si las niñas cumplen una función de la casa, aunque sí se permita, o si las niñas están escolarizadas. Entre los villagos, las relaciones, pues digamos que la mujer tiene la iniciativa a la hora de decidir. Si le gusta un hombre, es mucho más lanzada que el hombre. Es como un poco cambiado allí. Pero de todas maneras, por los dos lados, cocinadas. O sea, que hay como una... Allí pues se discute entre tal, pero cada uno no es que uno sí y el otro no, sino que todo es como un tal, ¿no? Y están escolarizados. Normalmente depende del lugar, depende de... En Guinea Bissau había, en la isla de Rango Grande, que es donde yo estaba, había educación primaria. Luego, si querías secundaria, tenían que ir a Bissau, o sea que no había. Depende de la comunidad, entre los Mosu, había, sí, allí podías también un poco, o sea, en la zona en concreto, pero podías desplazarte y acceder a la educación secundaria también. En el caso de las, y aquí entre los Minangkabau, aquí no hay problema. En lo de las niñas que me has dicho, normalmente la madre enseña las cosas que ella sabe hacer y el padre las cosas que él sabe hacer. O sea, esta idea de nosotros, que el hombre haga cosas, allí como es complementario, no entras en guerra con esto, porque ya les parece bien el reparto. Por ejemplo, en estas sociedades matriarcales, los hombres son muy cariñosos. Hay fiestas que los niños los tienen los hombres. O sea que nosotros las preguntas estas están enfocadas según tú miras la tuya e intentas encontrar similitudes, pero es que es tan diferente, ya te digo, entre los Minangkabau, pues los niños, los padres o los hombres van siempre con los niños a cuestas. Esto es muy curioso, ¿eh? Porque continuamente, y niños de bebés, ¿no? Aquello con la madre cuando son pequeños, no. Y se cargan, y había una... bueno, es que siempre es una cosa que en Perú, entre los Minangkabau, es una cosa que el hombre es más sutil. Está más, por decirlo así, más alerta en estas cosas de los niños. Si no me equivoco, creo que también preguntaba por el inicio de las relaciones, ¿no? Sí. ¿Con la edad mínima en que una mujer se... y cuál es la diferencia de edad también? Si bueno, en el caso de China, el inicio de las relaciones es la pubertad y allí las mujeres tienen las visitas de amor y los hombres pues van a visitar a sus enamoradas y las mujeres lo reciben o no y pueden tener las relaciones, puede estar pues una relación corta, pero hay muchas relaciones de amor que duran años, no es, son libres estas relaciones. Y en el caso de los Minangkabau es más restringido, allí la virginidad es apreciada y digamos que es una sociedad más cerrada por el influjo en este aspecto, la parte del Islam hace presión en este aspecto. Pero cada sociedad es un poco diferente. En esta que he hablado del Perú, las parejas viven juntas antes de casarse durante un tiempo y si funciona bien y tienen buena relación ellos y las familias de ellos, si hay mala relación con las familias tampoco funciona, pero pueden hacer lo que quieren antes. ¿Cuál es la edad más o menos de embarazo? ¿El embarazo, qué edad se da? ¿Cuál es el común? ¿A partir de qué edad se quedan embarazadas? Bueno, entre los Villagó había una... Aquí sale una foto que tenía creo 18 años. Depende de la comunidad. Hay comunidades que son más jóvenes, entre los Minangkabau, son más jóvenes que nosotros somos una sociedad para tener hijos bastante mayor, más jóvenes que nosotros, pero bueno. Bueno, tenemos que ir cerrando y como te decía, me voy a permitir el privilegio de plantearte una última cuestión. Y como soy periodista y no me puedo traicionar a mí mismo y estamos en el día en el que estamos, yo te quería preguntar, en este mundo en el que funcionan las amenazas, la violencia verbal y a veces física, la agresividad, ¿no?, en la política en España que estamos viviendo de manera tan intensa, ¿no?, en los últimos días, tú hablas de valores de consenso, de pacto, de acuerdo. Sí. ¿Cómo de diferente se podían gestionar las crisis, que, por ejemplo, la del modelo territorial que estamos viviendo en España, si se aplicaran esos valores, ¿no?, y no
sí. Tanta como he oído también hablar, ¿no? Tanto, sí. Tanta amenaza, tanta violencia. Porque requiere, esto no se soluciona hablando ahora mismo, quiero decir, no se soluciona intentando pactar, porque no tenemos una historia del pacto. Y tú, tus genes, no te dejan pactar, ni que quieras. O sea, necesitas un tiempo de preparación para estar... Porque para pactar tienes que tener templanza y humildad. ¿Y quién tiene de nuestros políticos templanza y humildad? Es que la humildad es que yo la he aprendido... Mira, cuando iba con este grupo, a los Minangkabau, a veces, os lo digo de verdad, era gente muy maja, ¿eh? Porque de verdad, y había periodistas, había... Buah, magnífica la gente. Pero... Algunos periodistas son majos también. Sí, no, perdona, no te quería, todo lo contrario, si eres una persona maravillosa, no, todo lo contrario. Pero yo veía que tenían mucho orgullo y yo no se lo dije, o sea, pero me daba como un poco, me sentía un poco agobiada porque yo veía que eran tan humildes los Minangkabau, que no entendían a veces comportamientos, que tampoco están hechos con mala fe, pero era como... Entonces, la política, ¿qué pasa? Pues que no nos damos cuenta. Claro, si yo me diera cuenta y pudiera hacer un reset, pero es que si no me doy cuenta, ¿cómo voy a cambiar? Y para cambiar no es tan fácil, ¿eh? Esto requiere educación, una preparación en las escuelas, un cambio de... Y un querer cambiar, porque... Y sobre todo mucha templanza. La templanza es una virtud que no está puesta en el pedestal, pero que la templanza te hace, antes de hablar, pues tal, antes de soltar eso, lo que dicen, ¿no? Contar hasta 10. Esto es que nuestra cultura es muy sabia también. Hay dichos antiguos que son súper sabios, lo que pues ahora parece que ya no hay, ¿no? La cultura de la gente mayor, que está desvirtuadísima, y ahí hay una sabiduría que hay que recuperar, hay que escribir, hay que transmitir, hay que volver. Hay que volver a las cosas bonitas de la vida, ¿no? Y sobre todo a la belleza de la vida, porque el mundo está lleno de belleza y entonces solo vemos la parte la parte negativa, ¿no? Y esto es todo lo bello, ¿no? En nuestro país pues tiene miles de cosas bellas. Ahora estamos enterrados en todo este lío de... que no sé cómo acabará, ¿no? Y como catalana lo digo con mucho sufrimiento y bueno, como si fuera... Porque en realidad no me siento ni catalana ni española. Yo me siento ya como una matriarca de otro planeta. O sea que no puedo opinar, que es lo que... En realidad es que es como si tuviera el corazón partido. Por lo tanto, pues ni catalana ni española, no, es que ya ni eso. Me gustaría que el mundo fuera diferente. Más o menos. Darle, por supuesto, las gracias por haber venido y por compartir con nosotros. ¡Qué maravilla de público! Gracias. Gracias. Ahora, bienvenida.